amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a mi canal Al Diario de Lizzy. En estos momentos me encuentro en una chacra, caminando, paseando, disfrutando, relajándome con mi amiga. Así que espero disfrutes de este video y así que nos vamos a seguir caminando. Hay mucho que trabajar aquí. Prefiero mi jardín. Mucho trabajaba. Al día siguiente nos tocó madrugar. Literalmente estuvimos de 6:30 a 7 de la mañana esperando a que llegara el bote. Nos subimos y en ese momento empezó una nueva aventura. Nos estábamos congelando en medio del bote, así que no quedaba más que seguir nuestro camino. Fue una experiencia muy bonita. Además, el bote es un medio de transporte donde la gente tiene su paradero. O sea, tú la esperas en una zona y el bote va y les hace subir a la gente. De igual manera, si deseas bajar en una zona, simplemente indicas que vas a bajar y la gente baja sin problema alguno. Por fin bajamos del bote, ya llegamos. Hola amigos, ¿cómo están? En estos momentos me encuentro en un lugar llamado Abiseo. Abiseo creo que es toda una zona que conforma una parte de Huanghui, la verdad no sé. Pero esta zona más que todo es donde las personas tienen su chácara de sembrío. En estos momentos me encuentro en un lugar donde no hay casas. O sea, no hay población, solamente esta es una área de un familiar de mi amiga donde es su chacra, donde vienen a sembrar diferentes tipos de frutas, verduras. En esta ocasión acá encontramos el cacao, miren, así crece el cacao. Este de acá es cacao bebé. Y acá hay un cacao mucho más grande. Y de este cacao se saca el chocolate. No sé cómo lo harán, pero de ahí es de donde se hace el chocolate. Bueno, se tiene que seguir un cierto de procedimientos para poder convertirlos en chocolate. Miren, acá también tenemos cacao. Y tenemos bastantes, acá hay bastantes árboles de cacao. Estamos en una zona donde está más adentro de la selva. Solamente existe una casita donde la persona o dueña de este espacio, este lugar, estas hectáreas, tienen su casa y viven ahí. Para poder llegar aquí hemos tenido que venir en bote, como han podido ver el video. Y miren, acá tenemos rocoto guají. Acá las personas siembran diferentes tipos de productos. Recién les muestro mi cara, amigos, después de y eso que me he quedado dormido un rato. Miren, mis ojos están hinchados por lo mismo que estaba un poco cansada y decidí entrar por esta zona o explorar un poquito, pero no alejándome, como este lugar es muy grande, no quiero perderme y más que todo encontrar insectos o mosquitos que me pican, porque me han dicho que hay algunos tipos de mosquitos que te pican y te dejan gusanitos y la verdad no quiero que me pase eso. Ya tengo picazones bastante por mi pierna y no quisiera que ese tipo de mosquito venga y me pique. Lo bueno es que ya estoy bien forrada, ya tengo una chompa manga larga y mis pantalones le he cubierto bien hasta adentro de la zapatilla, para que no entre ningún mosquito y así poder protegerme. Voy a explorar un poquito la zona, pero no me voy a ir tan lejos,
para mostrarles qué es lo que encuentro aquí, porque también he visto una planta de piña. Acá también a mi costado hay plátanos y gallinas que están caminando. Lo bueno de aquí es que muchos de los animales son muy libres. Todas las gallinas, sus patos u otros animales caminan por donde quieran y pueden alimentarse con gusanitos o insectos. Entonces son libres, caminan por todas partes y como todo esta hectárea es del mismo dueño, entonces no se pierden. Y creo que al final siempre llegan a la casita, porque ahí está la casa donde vienen los pollos, las gallinas, el gallo y otro animal más que no sé cuál es su nombre, pero ya voy a averiguar. Aquí un tipo de ají y acá vemos otro tipo de ají que son más chiquititos. Estos son de color anaranjado. Para poder hacer tu rico ají, tu rocotito para tu comida. Aquí hay bastantes de estos. Y más adelante, ay, creo que también veo otra fruta, las voy a mostrar. Miren, por aquí parecen duraznos. No sé qué son, duraznos o pueden ser otras frutas. No me voy a acercar mucho porque veo que hay muchos insectos, pero miren estos de aquí. No, no son duraznos. No sé si serán cocona. La verdad no sé qué fruto será. Pero sí, acá también tenemos otro tipo de frutos. Ah, están verdes. En algunos casos todavía ya se han amarillado, o sea, me imagino que están maduros. Pero la mayoría está verde. Miren amigos, aquí hay una planta de piñas. Acá ven una piña, la piña solitaria. Y creo que más allá también hay otra piña. No sabía que las piñas crecían así, pero ahorita ya estoy viendo que así crecen las piñitas. O sea, si uno tiene así su huerto o su chacra donde vas a encontrar diferentes frutas, entonces ya imposible de morirte de hambre. Eso es lo bueno en el campo o en los montes, la selva, tanto en la sierra, que como tienen sus propias chacras, pueden sembrar cualquier tipo de producto y de ahí cosecharlos y alimentarse. A diferencia del mismo Lima o la misma ciudad, ahí tienes que comprar tus productos, trabaja para poder ahorrar tu dinero y poder comprar lo que tú necesitas para poder sobrevivir. Estos son limones. Este es un árbol de limón y acá crecen bastantes limones. Vean. Y el olor también es de limón porque son limones. Y bueno, están verdes estos limones. Así que si quieren su ensalada, vienen a su arbolito, cogen su limoncito y ya está. O si no, su jugo fresquito de limones, su limonada. Vienen, cogen de su árbol sus limones y listo, ya está. Para poder consumirlo directamente. Como dice, de su chacra a su olla. Por acá creo que pasa el río, el agua, o creo que es una quebrada, solo que ahorita está seco porque todavía no estamos en temporada de invierno, por eso todavía está así. Pero ya en mes de noviembre todo esto, como llueve todos los días, se llena. Acá las hormigas trabajan. Miren, no sé si pueden ver. Las hormigas están trabajando, llevando sus hojitas. Bueno amigos, ahorita yo estoy regresando para la casa y como no hay luz, tampoco hay señal, entonces yo creo que ya no voy a grabar nada porque ya va a ser las 4 y media a 5 y esas horas por aquí ya empiezan a oscurecer, entonces ya no va a haber luz, así que creo que por el momento yo ya me estoy despidiendo de este video. Y el día de mañana ya vamos a estar saliendo de aquí, eso de las 5
de la mañana tenemos que estar despertándonos porque tenemos que caminar un tramo para poder agarrar el bote y tenemos que ir a Wikungo. Wikungo es el pueblito donde me he estado quedando, donde me he estado hospedando, que es en la casa de mi amiga. Y de ella les estaré contando qué voy a estar haciendo. Por el momento yo me despido, como les indiqué, de este video y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi diario. Chao, chao, nos vemos.